en el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio, serás un gran artista. Radios de telecomunicación, además de 32 cámaras de vigilancia, van a ser instaladas en los patios exteriores e interiores del liceo y escuelas. Veamos. Su trabajo será ver lo que los demás no pueden, controlar que todo transcurra con normalidad. Este miércoles el municipio hizo la entrega oficial. Ya me está favoreciendo. En primer lugar, los niños han podido regular más su disciplina y su comportamiento al interior de la escuela. Una inversión en tecnología que tuvo un costo de más de 210 millones de pesos para el municipio. Tecnología de punta que desde hoy podrán contar 5 establecimientos educacionales de Temuco. El sistema opera básicamente en que durante clases los pocos establecimientos tienen personal asignado para el trabajo de monitoreo. De manera que si ellos detectan alguna situación puedan inmediatamente comunicarse con los inspectores de patio. Adicionalmente, como es internet, nosotros también tenemos la posibilidad a través de este medio de monitorear desde el departamento u otros lugares que pudiera ser carabineros en caso de otra situación. O sea, no está restringido el monitoreo solo a establecimientos.